Buenas noches a la etapa en el día de hoy. Bueno, hubo carrera fuerte en la Vuelta a España en su etapa número 8. Y este señor que vemos ahí en pantalla, pues se hizo con la etapa en una etapa muy interesante donde hubo muchos palos. Buenas noches, Misael. Saludos, Misael. No tenemos audio, Misael, contigo. Vámonos entonces uh. al tema principal a lo que Misael va entrando, señores, en esta etapa 8 ahí con el ascenso al alto de Moncalvillo, eh, los últimos 25 kilómetros que vemos ahí en esa imagen muy interesante de la Vuelta a España en el día de hoy, pues el ganador de la etapa Primos Roglic. Buenas noches Misael, está por ahí. Buenas noches Misael, parece que te perdí, vuelve, vuelve a tratar de entrar nuevamente, porque veo que te perdí. Bueno, ahí te envié nuevamente para ver si, si puedes entrar, ok? Bueno, entonces en el día de hoy, Primos Roglic se hizo con la etapa. Excelentes palos que se dieron hoy, <laughs> estos dos corredores, Richard Carapaz y, y Primos Roglic. Pero todo empezó, claro está, con el grupo de mejores que se diseminó y se quedó en solamente cinco personas en el día de hoy en ese alto. Así que y vamos a pasar rápidamente al contenido. Del día de hoy, bueno, ese era ahí el alto de Moncalvillo. Y la etapa del día de hoy iban a pasar por dos puertos: el puerto de la raza y también por el alto de Moncalvillo, que era el último puerto que tenía la parte más fuerte de la etapa del día de hoy. Ahí había unos tramos hasta del 15%, 12,5 y 15% en esos tramos, en esos pedazos ahí donde ya el grupo, pues. Se eh, dispersó y quedaron pues un grupo de cinco corredores. Buenas noches, Misael, ¿cómo te sientes? Buenas noches, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo le va a todo? Todo bien, gracias a Dios hasta ahora. Bueno, eh, aquí haciendo ya el cuento de lo que pasó el día de hoy en la Vuelta a España, donde hubieron muchos eh, palos, como quien dice ahí en ese alto de Moncalvillo, ¿qué te pareció? Eh, una etapa muy movida, muy interesante. Eh, muchas propuestas eh, de parte de varios corredores. Y una carrera muy abierta, ya que los equipos dominantes eh, le han estado faltando corredores. O sea, en el lineo son cinco personas que tiene para trabajar, ya que, que se han retirado dos. Igual el Jumbo, que hoy amanece con que Dumolán... Eh, se apoya de la bicicleta por cansancio. Entonces, vemos cómo eso da a que la carrera se, ab se abra un poco más. Bueno, eh, eh, y en este caso, bueno, hoy por lo menos Chris Froome trabajó en el frente, se vio varios kilómetros inclusive, ahí el ascenso de, de, del, prim del primer puerto de segunda categoría, que pues, pues, pasaron por ahí el puerto de la raza. Pues Chris Room fue el que manejó to totalmente ese puerto, también el descenso y parte del llano antes de llegar ahí al último puerto. O sea que. No, estuvo... y tuvieron que cambiar la estrategia. O sea, vimos a un Chris Room hablando en el plano y alando en, en puertos no decisivos, en, en puertos de baja categoría. Sí. Eh, y eso es dado por su condición. O sea, él no está para ser un segundo o tercer hombre importante en, en cuanto a, a los hombres a trabajar. Sí, él, él ya se aceptó realmente cuál es su, su trabajo. Él va a coger la vuelta como un entrenamiento. Y, y me imagino que así será hasta que eh, se pase al nuevo equipo, ¿verdad? Bueno, hasta que pase la temporada, porque ya la temporada va a pasar, como quien dice. Eh, estamos ya casi viendo los últimos, los últimos pedazos ya. De esta temporada eh, y, con los, y con los corredores que quedan de ella. Entonces, Tondo Mulan se apió de la bicicleta, señores. Esto es un duro golpe para Primos Roglic. Pues se le apea a uno de los principales que pudieran haber estado apoyándolo. Y bueno, también era uno de los favoritos. Estamos viendo que ya varios favoritos. Está pasando lo mismo que en el Giro: que los favoritos se, han, se, han, se están como. Eh, como apagando, se están yendo, se están quedando, están tomando otro tipo de, de, de responsabilidad. Pero el Movistar está ahí, o sea que el Movistar todavía se mantiene fuerte. Y en el día de hoy fue que estuvo tratando de bajar la, la distancia del gap que tenían los corredores delante. Eh, eh, para que me cuentes sobre esa parte, no sé si tú tienes la información, habían como unos 6 corredores, creo, en la escapada y llegaron a tener unos 5 minutos de diferencia. Eh, sí, había una escapada. Eh, no tan numerosa como la de ayer, porque la, etapa, la escapada de ayer fue de 34 personas. Sí. Que es algo imposible de controlar cuando se es una escapada así. Pero. 34 eh, y de nombres importantes. Sí, inclusive el mismo Valverde, aunque tenía 3 minutos de desventaja, pero pudo rebajar uno. Sí. Y, y hoy trató Valverde, más que de escaparse, más que de lo que sea, fue tal vez de, de desorganizar el grupo que llevaba el ritmo, que en ese momento era el Jumbo, descastarle su hombre a Roglic con una salida que hizo Alejandro, eh, pensando que, que Enrique Max eh, venía en mejores condiciones, y vimos como al final Enric perdió más de un minuto, eh, con relación al ganador de la etapa que fue Roglic. Pero sí, vemos a un Movistar proponiendo, esperemos que, que Max Todavía no lo podemos descartar, pero que no siga perdiendo tiempo. Bueno sí. Y creo que esa es la actitud que tiene que mostrar eh, Carrapaz. O sea, sabemos que Rockley es un tremendo corredor, que se ha mostrado durísimo todo el año, y creo que tiene que sí que atacar. Muchos pensaron que era un error, que un error que él atacara, ya que al final él perdió 13 segundos, pero no. A, a, tiene que hacerlo así, porque si no Rockley Hrogli le va a ganar todas las llegadas en alto que sean así. Y ellos para mí que tienen que jugar al desgaste, o sea, a que Robles no pueda aguantar los 18 días de carrera en ese nivel. Que eso es lo que se ha jugado toda la temporada con él y más o menos le ha salido bien a Robles. Pero tienen que seguir intentándolo porque de tú a tú no creo que, que puedan batirlo. Tienen que jugar más al a forzarlo temprano en la carrera. De palo a palo para... no va, porque eso fue lo que pasó ahí con con Carapaz eh, tratando de buscar pues eh, de colgarlo y en determinado sí, yo, momento sí, cuando Caracá, Carapaz baja el ritmo ahí fue que él vino y sobó y lo dejó en seco la distancia no, o sea... Eso eso es fácil, pero creo que esa tiene que ser la estrategia. O sea, el force no se lo pueden hacer faltando 500 metros, como no, tour, porque no, ni no a 300. lo van a lograr. O sea, tiene que ser a la larga. Tienen que por lo menos aunque no lo logren inmediatamente tratar de desgastarlo. Sí. Vemos ya que el equipo se ha ido desgastando. Sí. Él es un humano también en algún momento. Vimos ya el domingo cómo, ¿cómo pasó? Tal vez La climatología no, no lo ayudó. Sí. Entonces a eso hay que jugar, pero no pueden hacerlo como en el tour, que a falta de 500, 600 metros eran que venía. Así eh, no, los no van a lograr, no van a lograr. Sí, es verdad lo que tú dices. Yo creo que ese debe de ser el trabajo. Y claro, es como al final esos 500, 300 metros finales eh, no van a, 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 a desconectarlo a él de ahí. Pero sí lo van a hacer trabajar en los últimos dos kilómetros y van a ritmo, ¿verdad que sí? Y lo que están apostando es al desgaste de él en, en ese caso. Pero eh, hoy también vi a un Roglic forzado. Pensé que se iba a desconectar, o sea, pensé porque vi una cara de sufrimiento. Por primera vez te digo que veo una cara de sufrimiento en Primos Roglic y pensé que se iba a desconectar cuando Carapaz atacó. Eh, y creo que bueno me engañó ese rostro de él que él mostraba me engañó puesto que eh, realmente se mantuvo ahí y después pues en el momento que vino eh, el, la baja de carapaz de ese ritmo entonces fue él que vino y atacó pero fue muy buena o sea la lucha y estamos viendo ahí cinco hombres que realmente están luchando en estos momentos o cuatro hombres de eh, Danny Martin eh, lamentablemente Esteban Chávez se desconectó, eh, el Chavito se desconectó temprano. O sea, no tan temprano, pero sí fue de los prim casi de los primeros del grupo de mejores que empezó a desconectarse después de, de que Valverde se desconectara junto con con el hombre de con Kenny Elizondo, del 13 a de Freddy y también el hombre del Barén McLaren. Eh, ¿Cuál es el líder del Barén McLaren? Ahora me me confunde. Eh me confunde pero era eran ellos ahí los que se habían desconectado y, y entonces más adelante Esteban Chávez después Enrique más que sufre entonces ahí se quedan Dan Martin eh, Richard Carapaz primos Roglic y Blasov no recuerdo cuál era el quinto hombre que estaba ahí también déjame ver la imagen bueno eh, creo que era nada más Blasov el único, y Dan Martin, exactamente. Ahí estaba eh, ellos. Jim Cartin, el, 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 el Carty, exactamente. Carty, que tuvo también excelente. Que fue de los primeros que lo intentó ahí con, con Seth Kuss, En unos oh, ataques sí. entre Carty y Seth Kuss que hubo. Ah, por tratar de desconectarse de, de, de Carapaz y de, y de Roglic. Pero eh, Roglic se queda tranquilo cuando sale Carty. Cuando sale también eh, Blastoff. Pero inmediatamente Carapaz se fue a movimiento, pues también se fue él. Eh, lo que podía verse que él no buscaba la etapa, en este caso eh, eh, primos Roglic. Él lo que le preocupaba era el, el, el que Carapaz, inclusive él no estaba preocupado por hacer ataques. Los ataques vinieron por el movimiento de Carapaz. Y es lo que la gente critica, que Roglic no ataca desde lejos. Eh, yo creo que esa no es su estrategia y esa estrategia le, le ha funcionado, o sea, mantenerse siempre ahí y sacarle tiempo de a poquito en los últimos metros. Por tanto, él es más fuerte en la contrarreloj que viene, el martes que viene, después del descanso, que ahí en la contrarreloj, pues él le va a sacar eh, más tiempo. A, a Carapaz, y creo que la preocupación sería por Carapaz es tratar de ver si puede eh, desconectarlo y sacarlo unos 40 o 50 segundos. Que en esta primera sección, ¿verdad? De este fin de semana, de las montañas que ya vienen, porque ya mañana y pasado mañana serían eh, carreras para plano, y el sábado es que entonces vendría una muy buena, que es con un ascenso a una montaña de, de más de 1400 metros de altura, o sea que, que sería bien. Bien interesante ese, ese, ese asunto de que él pueda puede conectar a, a Roglic antes de la contrarreloj del Marte, porque entonces habría problemas con la contrarreloj. Eh, yo creo que, que al equipo de Ineos se le va a hacer un poco pesado esa camiseta tan temprana de, de Carapaz, por el tema de, de cómo está conformado ahora el equipo. O sea, ellos eh, tienen cinco corredores y vemos que, que el pelotón no está siendo un pelotón tímido. Eh, están atacando todos los días, están buscando la etapa y es cortar tiempo diario. Entonces, el trabajo para el INEOS eh, va a ser un poco forzoso eh, en esta etapa de la carrera. O sea, mantener todos estos días el trabajo. Bueno, y ya tuve que y se, a y se está quedando solo. Grande. Se está quedando solo, Carapaz. O sea, lo estamos viendo que ya en casi toda la carrera se está quedando solo. El, el último hombre que le queda, André Amador inmediatamente llega a la parte del ascenso y mete en ritmos eh, la gente del Jumbo o la gente de o este caso el eh, michael woods de, que le mete ritmo a, a, a Carty eh, ya amador se desconecta totalmente o sea que eh, no veo el Ineos con un equipo que pueda soportar esta camiseta roja o sea es como tú dices no lo veo así es. No lo veo Así con mucha es. posibilidad de que Carapaz pueda mantenerse con un equipo eh, en el cual, bueno, ya tienen menos hombres, como tú dices, ya dos se desmontaron y, y tienen a Frun que está entre, entre, entre qué hago y qué no hago, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y los demás corredores que, que no son fuertes en la montaña o no están mostrando ser lo mejor que digamos en las montañas, entonces. Eh, es como tú dices, creo que va a ser un poquito cuesta arriba eh, sobrellevar esto. Y veíamos como el único equipo que pudiera hacerle la sombra al, al Jumbo es el Movistar, pero entonces el Movistar ahora mismo, estos líderes no han estado respondiendo y en el día de hoy, como tú dices, Henry Mass entonces viene y pierde tiempo. Ahí el tenemos... Que ha mostrado fuerte es Hugh Carter y vemos como este muchacho que... Comenzó muy, muy rezagado, Blasov. Sí. Ha tenido sus momentos buenos, incluyendo el día de hoy. O sea, bueno, estuvo bien. hasta el final y puso un paso. No entró en el, en el juego de los, de los Forces, sino que siguió su paso y llegó relativamente cerca. Llegó a unos 25 segundos del ganador. Sí, ahí, ahí tenemos la, la, el trazado. Al final, Richard Carapaz eh, les recortó 13 segundos, Primo Roglic Dan Martin del Israel Star Nation a 19. Basó, como tú dices, de la Estana a 25. Hog eh, Carty del Education First, el británico, a 33 segundos. Walter Pulse. Ah, Pulse, exactamente, el que está liderando el, el equipo eh, Barry McLaren. Pulse llegó ahí en la sexta posición a 35 segundos. Estuvo ahí no perdió tanto. Henry Mass, porque él, él se quedó junto. Ese grupito ahí eh, entre Carty. Eh, pools y Henry Mass estaban ahí batallando, pero Henry Mass al final se desconectó. Y mira, llegó junto con Sex Cusa a 54 segundos. Perdió en el día de hoy eh, eh, Henry Mass. Y bueno, estamos en, en que eh, hoy era el momento en el que él podía mostrar lo que debía de mostrar. Eh, yo pienso. Eh, y esa imagen que da, hay que ver si para el sábado, después de las dos etapas de mañana, eh, que supuestamente son para sprinters, eh, hay que ver. Pero si Henry más el sábado no responde sacando tiempo, entonces hay que sacarlo de competencia, eh, eh, diríamos de los primeros cinco. Y pudiéramos decir que Blassoft se le va a meter adelante, pero él le tiene bastante ventaja, ok. Eh, tenemos a Zekus ahí en la octava posición. Esteban Chávez llegó noveno a 1.33. Imagínate tú, con Champosan ahí del Aje 2 r a 1.37. Esos fueron los 10 que entraron mejores. Pero la clasificación, después de todo estos movimientos, entonces Roglic queda a 13 segundos de Carapaz. Daniel Martin a 28 segundos de Carapaz. O sea, esa sería la lucha. Esos tres: Carapaz, Roglic y, y, y Martin. Y, y bueno. Martin no es malo en la contrarreloj, o sea, es bueno. Eh, tenemos a Carty entonces en la cuarta posición, ahí a 44 segundos, que es peligroso. O sea, yo, yo, yo creo que Carty es peligroso, tanto para Martin como para Carapaz, porque lo estoy viendo muy bien y, y el equipo está trabajando muy bien para él. Eh, vimos a un Michael Woods que después de haber ganado una etapa. Viene y se coloca otra vez adelante a llevar a Carty a ritmo y a, y a desbaratar el grupo. Eh, creo que yo lo veo como peligroso a Carty, tanto para Martin como para Carapaz. Enric más oh, se queda 1.54. Gros Charnes del Bora, que no entiendo cómo Gros Charnes se ha mantenido tanto ahí. Ya lleva el mismo tiempo de Esteban Chávez a 3.28. Y Alejandro Valverde a 3.35 en la otra posición, Mark Soler que se mete también ahí a 3.40 y Pulse del Barry McLaren que es el que logra recortar y está ahí a 3.47 o sea todavía Blasov no se ha metido pero poco a poco vemos que Blasov se va a meter en esa posición saludos ahí a Franklin Valdés, a Nelson Estrella que también está por ahí por el chat así que le damos un abrazo y muchos saludos gracias por estar ahí pendiente entonces, en puntos sigue Roglic eh, en el primer lugar con 104 puntos. Richo Carapaz en el segundo lugar con 81. Y Daniel Martin en el tercer lugar con 73. Yo creo que ya ahí se le aventaja eh, totalmente la, la posición de puntos a, a Carapaz eh, Primos Roglic. Y yo creo que no la pierde. Esa, esa, esa él no la pierde. Para mí, si hay una persona que va a ganar esa camiseta, se llama Primos Roglic. O sea, seguro que no la pierde. Porque ya tú le vas a sumar los puntos que va a lograr En la contrarreloj Porque de todo el grupo ¿Quiénes son mejores contrarrelojistas que están ahí? Que, que Primo Roglic Tondo Mulán y ya se fue Así entiende? ¿Quién es mejor contrarrelojista de ese grupo? Ahí no hay contrarrelojista de renombre Para decir que son mejores que Primo Roglic No sé No creo no creo. ver. Bueno. Eh, no sé si, si te diste cuenta ayer de la, de la imagen de la bicicleta que corrió Chris Front de, del diseño que, que llamó mucho la atención y la y creó muchas muchas expectativas, la, el diseño de la bicicleta. Sí, déjame. O sea, según para estuve mostrarla. según estuve viendo eh, fue un diseño de un artista que solamente Frum iba a correr esa etapa en ella y iba a ser subastada por una causa benéfica de, de un tema con relación a niños. No, es, no sé cuál es la agencia específica, pero sí es un tema de de una ayuda para, para niños. Oh, mira qué interesante. Era una bicicleta de colores bien bonita. Sí, sí. Ya dicen, era un tema de, de un diseñador para lograr recaudar fondos en una subasta con ella para una causa benéfica. Mm, déjame ver si puedo mostrar, Muy bonita la bicicleta, el diseño todo bien bonito. Por cierto. Con unos colores, mira, quedó bien bonita esa bicicleta. Yo creo que si le, le, el, el, el Pinarello hace más bicicletas de así, yo creo que se van a vender. Porque tienen ahí un, un, un diseño que se puede mercadear bien fácil. O sea, eh, déjame ponerla la, la imagen eh, visible porque me encanta ese diseño. Está bien bonito. Para ver qué le parece a, a Nelson Estrella, que le gustan las Pinarello. Eso fue algo parecido a lo que hizo Lance en el 2009. Que un, un artista decoró eh, la bicicleta, lo hizo en una etapa y después la subastaron. y Creo que la subasta fue en 500 y algo mil dólares que se subastó y fue para una ayuda de, del cáncer en ese entonces. Eh, no, interesante, muy buena. Bien, entonces en montaña sigue este muchacho al frente, Guillermo Martín, eh, con 27 puntos y Seth Kutz pis pisándole los talones ahí, y Richard Carapaz también, eh, empatado con 24 en la, en la posición, en la segunda posición. Eh, muy interesante también esa lucha ahí de la montaña, pero creo que Martín tiene más libertad, eh, ya que sí, no está... ya Martín no está luchando por la general y tiene la opción de de los puertos intermedios, salir a buscarla en escapadas y ¿sí? así no tendrá ningún contratiempo. Sí, exactamente. Ya Carapaz se tendrá que conformar con los puntos de cómo llegue en, en finales en altos. Sí, eso es correcto. O que eso será lo que se van a, 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 a... Ahí está la bicicleta, mírala ahí. Hermosa esa bicicleta. Nelson, ¿qué te parece esa bicicleta, Franklin Valdés? Hermoso diseño ese que le tiraron ahí a la bicicleta de Christopher Froome especial y que iba a ser eh, subastada, ¿verdad? a final de la etapa. O sea, iba, eh, se usó en esa etapa nada más, y ahora va a ser subastada. Para oh. una causa benéfica. Bueno, para que tú veas que eh, aunque Christopher Froome no sea el, el especial verdad el corredor número uno pero todavía muchas de las eh, el mercado entiende que es una figura del ciclismo y que se puede considerar para estos eh, para estas especialidades verdad que traer ciclismo a a, a, los, a la gente a los fans y a los que lo siguen así que bien interesante porque en realidad él no está en su momento ni creo que lo estará más pero el, el mejor ciclista en el pelotón ahora mismo todavía es él. Sí. Eso es así. Bueno, en la velocidad de los últimos metros ahí, entre los ataques que, que tenían eh, eh, Blasov, Martin, Roglic, fue de 19,8 kilómetros, según información de Entity Data. Eh, algo. Eh, bueno, 19.8 kilómetros subiendo un puerto de un 12 a un 15%. ¡Wow! Imagínate, yo lo subiría a 5. A kilómetros por hora. Y los predictores habían dado a Primos Roglic como el principal, a Richard Carapaz y a Michael Woods. Eh, realmente fue más o menos así, ¿verdad? Es exacto. Estuvieron eh, por ahí cerca. Y el público decía que un 33.4% iba a ganar Richard Carapaz. Y después un 30% decía que Primo Roglis. Y un 7.4% que Michael Woods. Un 28% me imagino que muchos de esos votantes pues decían que eran otros. Eh, muchos de esos votantes deben ser los españoles que andaban ahí mencionando a Henry Mass o Alejandro Valverde para el día de hoy. Pero no, no, no se le dio. Bueno entonces... Eh, ¿Qué es lo que tenemos para mañana? Uh, no tengo ahí las imágenes de la etapa de mañana. Eh, creo que es llana, exactamente. Tenemos sí, una etapa la... llana eh, de 157 kilómetros. Es una etapa un poquito que va a ser, o un poquito rápida, aunque tiene siempre mucha, muchas colinitas cortas, pero entiendo que va a ser un poco rápida. Vamos a ver, ese es el kilómetro final. Aquí tenemos exactamente. Ese es de Campeador Castrillo del Val a Aguilar de Campó. Esa fue la etapa que, por error, habíamos dicho que iba a ser para el día de hoy, pero es para mañana. Eh, ahí, esa etapa que sería, bueno, una de las primeras pruebas de sprinter, si pudiéramos decirlo, ¿verdad? Que tendría la posibilidad, Sam Bennett pues, de buscar ese otro triunfo, o otro de los sprinters, o quién sabe. Pero es una etapa corta, me imagino que va a haber mucha velocidad, para que los escapados, pues, logren hacerse. No hay puntos de montaña, o sea que eh, hay un sprint intermedio en el kilómetro 92, entonces, no sé, eh, ¿tú consideras que tal vez la escapada se pueda ir en una etapa como esta? La escapada va a tratar de irse, y tal vez le den cierta libertad no más de dos o tres minutos, que es lo que mejor le convendría a los equipos que están luchando por la general, principalmente el Ineos, porque así los equipos a trabajar serían el de CUNE con Sam Benen, o sea, bien. para tratar de no dejar ir, que llegue una escapada. Entonces, lo, lo, lo que mejor le conviene a los equipos de la general es que, que haya una escapada y que los equipos para los sprinters sean los que trabajen. Excelente, muy bien. Bueno. Vamos entonces a esperar a ver qué sucede mañana en esa etapa. El último kilómetro totalmente llano después de una bajadita. O sea que va a haber mucha velocidad en este caso de que los sprinters o los equipos quieran trabajar para sus sprinters. Que por cierto, eh, el Bora perdió ya también hombres. O sea que el, el Bora también está mínimo. En... Vamos a tener que traer esa información posiblemente para mañana, de cuáles son los hombres que están faltando ya en la vuelta, que se han retirado varios, ya sea por accidente o ya sea por condiciones. Pero sí hay varios que, que se han perdido. Entonces tenemos noticias hoy y vamos a empezar con esta noticia que está ahí en pantalla. Déjame ponerla más grande porque es algo muy interesante. Antes, sí. antes de esa información, la etapa de hoy que era una etapa inédita, simplemente se corrió en el 94 fue la etapa que, que trajo a la palestra pública no sé si se acuerdan de un corredor que se llamaba José María Jiménez que era un español con las características uh -huh. del tamaño de Miguel Indurán... pero no rodaba bien no hacía una, eh, buena contra el reloj sin embargo tenía eh, era muy buen escalador muy buen escalador inclusive con el tamaño en esa vez en el 94 él se destacó porque le ganó a un llamado Marco Pantani. Marco Pantani. Y, <ríe> <ríe> y, y a, también a Ale Zule, que Ale Zule era de los mejores corredores de los momentos. Ah, mira. Y de ahí para acá, inclusive esa etapa era dedicada para, para el Chava Jiménez en el día de hoy. Ah, bueno, mira. una muy buena curiosidad esa parte por ahí. ¿Cómo le llamaban el Chavo Jiménez? Le decían el Chavo se llamaba José María Jiménez. Oh, Corrió okay. en el mismo equipo de, de Miguel Indurán en el Banesto. En el Banesto. Ah, mira. Sí. sí. Bueno, sí. El escuñado eh, de, de Carlos Astre, el español que ganó el Tour en el... Oh, de 2008. Carlos Astre, sí. El hombre del CCC. Sí. Eh, era, bueno, eh, Carlos Astre fue gregario de Iván Vaso. primero. Y después que Vaso sale del CCC entonces eh, se queda él como líder de ese equipo bueno que sale vaso por por fue por la situación del, del, del dopaje o sea los dos años de que debió cumplir por, por dar positivo que hablando de positivo ayer mencionamos que eh, hacía varios tiempos que no veíamos un positivo en las grandes vueltas o sea ya dos o tres años que no veíamos un positivo en las grandes vueltas y Esfraidaco, que tú habías mencionado, recuerdo yo ese día en esa etapa, que se había retirado Esfraidaco, eh, Mateo Esfraidaco, del Vini Sabuca TM, ¿tú te acuerdas? Él sí. dio positivo en la etapa 15 y la etapa 16 de anabólico. Sí, ese, él se retiró porque salió la prueba A y se lo notificaron. Eh. Eh, tenía que esperar la, la prueba B, pero ya tendría que abandonar. Entonces, a espera de la prueba B, cuando salió, eh, marcó positivo de nuevo. Sí, eso es correcto. Así, así fue que sucedió. Bueno, ahí está. Hacía, bueno, hacían dos o tres años que no veíamos un positivo en el Tour de Francia, ni en el Giro de Italia, ni en la Vuelta, creo. No recuerdo el último personaje eh, que habrá dado positivo, que se tuvo que, tuvo que salir para acudir a, a, a dar eh, información a la policía sobre esa circunstancia. Bien, entonces pasamos a la noticia. Y es precisamente algo muy interesante para allá, para la zona del Cibao. El primer fogueo Guarinanco Cycling San Francisco de Macorís el noviembre 22 a las 8 de la mañana. San Francisco Tenares, Salcedo Villatapi, San Francisco. Esa será la vuelta de ese fogueo. La inscripción son 250 pesos dominicanos. Y correrán en categoría 50, 40-50 Master B, 30-39 Master A. Recreativa, prejuveniles, juveniles y femenina. Habrá premios metálicos para los primeros tres y medallas para los cuarto y quinto en cada categoría. Esto es con reglas de COVID-19. Mascarillas requeridas antes de empezar y luego de terminar. Invitan Fitbots, Alión, Karma Racing, Hadil Gas y A Color. Yo creo que es el A Color. Me pareció el logo ahí abajo de A Color. Así que le pedimos excusas si mencionamos el, el, la empresa que no era. Pero eso lo está organizando el Guarinanco Cycling Club de San Francisco de Macorís. Este fogueo para el noviembre 22 a las 8 de la mañana. Así que a la gente de La Vega, de Moca, de Bonao, que están cerca ahí de San Francisco de Macorís, a la gente de Santiago también. Que vayan, aprovechen y, se, y formen parte de este fogueo. Que será escenificado ahí en San Francisco de Macorís. No veo el lugar específico eh, donde va, será el punto de reunión, pero para información se pueden comunicar con Omar Ruiz al 829-383-0802 o con Luis Smurdock al 809-383-8395. Y si usted está aquí del área de Nueva York, New Jersey, va para eh, República Dominicana. Y se quiere comunicar eh, para esto, pues puede contactar a Andrés de Jesús León en el personal de Alión o a cualquiera de los miembros del Karma que pudieran pues darle la información más correcta y sobre todo lo que tiene que ver con la inscripción para este evento. Así que ahí está. Esa es parte de la noticia de hoy. Y continuamos entonces porque se ha estado escenificando en los últimos 5 o 6 días. La vuelta a Guatemala del 2020. Pero no la femenina, sino la masculina. Y pues en el día de hoy era la etapa 6. Era la etapa 6, si no me equivoco. O la etapa 7. Déjame verla. Era la etapa 6, exactamente. De San Francisco el Alto Esquipilas. De, bueno, de San Francisco el Alto a Esquipilas Palo Gordo. Era la etapa con una total de 107 kilómetros. Eh, la velocidad promedio fue de 41.1 y salió ganando este señor Harold López del Ecuador Team Best eh, en la primera posición. y en la segunda posición con una diferencia de 44 segundos eh, Byron Patricio Guama también del Ecuador Team Best y en la tercera posición Francisco González de Decora Baños, también en el mismo tiempo este señor llegó adelante y le sacó 44 segundos al grupo de corredores la general continúa Mardoqueo Vázquez eh, de, de, de Guatemala, del equipo Hino Juan La Red, y Santiago Ordóñez del Canels Pro Cycling en segundo lugar, y Patricio Guama, el señor que llegó en segundo lugar en la etapa de hoy a 44 segundos, pues se coloca en la tercera posición del Ecuador Team Best. Así que Ecuador está bien moviéndose ahí en Guatemala. Pero los guatemaltecos siguen pues lidereando. Ahí tenemos el líder, Mardoqueo Vázquez, que tomó el liderato en el día de ante de ayer. Después que. Eh, no, en el día de ayer. Porque después, antes de ayer lo tenía Christopher Jurado, que había ganado el hombre de Panamá. ¿Tú te acuerdas? Que corrió también en la vuelta independencia. Había ganado pues eh, la etapa contrarreloj de la carrera. Quedan dos etapas más. Creo que. no. Eh, eh, quedan tres carreras más, tres etapas más, porque es de nueve días la vuelta a Guatemala. Así que vamos a estar al tanto de los demás resultados. Ahí están, Harold López del BSPC Ecuador. Fue el resultado de la etapa. En la general Juan maldoquio Vázquez del equipo eh, de Guatemala, del INO Juan eh, Ino La Red, Santiago Ordóñez de Colombia, del Caners Pro Cycling, y Barrio Guama de Ecuador del BSPC Ecuador. En la de puntos sigue Byron Waman con 66 y bien pegado ahí el hombre de Panamá, Roberto Carlos González y Christopher Jurado también a 65 y 64 puntos. En la juvenil, en los jóvenes, Alex Yulanju de Lótica de Luz. Este corredor me parece que lo llegué a escuchar también en la Vuelta Independencia Nacional en el primer lugar con le lleva 49 segundos a un compatriota, Sergio Chumil también de, bueno, parte del equipo ejército de Guatemala y Harold Martín López en la tercera posición del BSPC Ecuador. En la montaña, el líder de la general sigue siendo el líder también de montaña Juan Mardoquio Vázquez del Lino Juan La Red de Guatemala 27 puntos y Celso Apacaya de Lazo San Marco a Credicón en segundo lugar con 24 puntos Byron Guama sigue ahí en la, también en la parte de montaña y también tenemos retiro Misael se retira este señor Adam Hansen te acuerdas que fue el que estaba liderando las conversaciones con Mauro Beñi sobre eh, la parada de la etapa 19 del Giro de Italia pues Adam Hansen anunció en el día de hoy que cuelga los pedales si podemos decirle de ese modo, eh, se retira el corredor después de 14 años de carrera, el australiano Adam Hansen. Así que le deseamos lo mejor para él. Lo más seguro que va a pasar a ser parte de, de algún equipo. Hombre de ciclismo, hombre de experiencia y hombre que tiene mucha eh, influencia en los ciclistas. Y lo vimos ahí como era la, el portavoz y el hombre que hablaba. Eh, con los demás ciclistas durante la parada, de eh, durante la protesta de la etapa 19 del Giro de Italia. Eh, no sé si mencionaron eh, en el día de ayer que el organizador, por decirlo así, no recuerdo el nombre, está pidiendo sanción para los equipos, el Education First y el Jumbo Bisma, por el tema de de su retiro y sin justificación de, <laughs> del giro de Italia y eso. Sí, estuvimos eh, eh, ya así dando información sobre eso, que Mauro Beña ahora sigue su segundo giro en los tribunales, <risa> <risa> tanto de la UCI como también en los tribunales judiciales, puesto que también viene la demanda para el presidente de la, de la, del sindicato de corredores, Cristian Salvato. Eh, dijo, lo mencionó después de esa entrevista en el que mencionó la parte que está solicitando eh, al Education First por la carta. O sea, por la carta que escribió a la UCI solicitando que pararan el giro. Y al y al Jumbo Bisma por críticas. Creo que habían criticado y habían dicho algo sobre el trazado, sobre eh, también eh, la calidad de que se había mostrado en la carrera. Entonces dijo, eh, esto es una carrera categoría A, esto no es una carrera categoría B. Entonces, eh, por eso creo que es que también le está haciendo solicitud. No sé si tú tienes alguna otra información de las razones, pero... No, eh, o sea, simplemente vi, vi la noticia por arriba sobre sí, eso. Sí, sí, esa es la justificación. Eh, la, la, la Education First por la carta que fue escrita, acuérdate de aquella carta que nosotros también publicamos aquí en la etapa, eh, solicitando pues que pararan el Giro de Italia, o sea, que lo, que lo detuvieran. Eh, por esa carta pues también va a, a solicitar sanción a la UCI, a, tanto a la Education First y al Jumbo por las críticas Y ya viene claro el caso con el Loto Saudal que fue el equipo que inició pues la protesta Bueno ahí vimos ya a Alan Hansen retirándose, esperemos que no sea corriéndole algún problema de, de judicial Esperemos que no bueno, entonces esto ha sido todo. Si tú tienes alguna otra información que, que quieras, pues eh, compartir con nosotros. Eh. Eh, no, o sea, era todo por, por el día de hoy. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a darle las gracias ahí a los muchachos que estuvieron en el chat. Eh, creo que ahí se perdió la imagen. Porque los muchachos que estaban ahí en el chat... Me, para darles las gracias que estuvieron ahí también con nosotros. Eh, en el chat. Ah, bueno. Ok, sí, ya está bien. Los muchachos que estaban ahí en el chat. Tanto a Franklin Valdés como también al... A Nelson Estrella, que fueron los que comentaron en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces mañana etapa eh, de llano, llegada en plano. No tenemos variación mañana en la general, o sea que va a ser todo bien tranquilo. Y tenemos también pendiente por ahí, eh, eh, Misael, que Héctor Fernández va a estar con nosotros aquí en el programa y va a estar hoy. En el programa, yo le dije que viera un poquito más de tiempo para nosotros anunciarlo, para que así pueda venir eh, Juan José y puedan entrar eh, muchas de las personas que quieran pues, acompañarlo a él, a Tico Fernández. Eh, va a acompañarlo porque viene con informaciones muy buenas y son informaciones de eh, qué ropa ponerse durante el invierno, ahora, sobre todo, que ya llegue el invierno, y él que no deja de, de montarse su bicicleta, inclusive hasta cuando. Está nevando, he visto yo a el Tico arriba de esa bicicleta. Entonces, viene con esas informaciones, viene con consejos de sobre la ropa que se debe utilizar en invierno y también viene con consejos para principiantes, donde le va a decir, por ejemplo, cómo comprar una bicicleta, eh, cuál es, cómo iniciarse en los entrenamientos y también consejos para la gente que montan todos los días por nivel de salud y que anda matándose. Él también va a venir. A darle consejos sobre cómo lidiar con eso, evitar accidentes y evitar también lesiones. Así que será una entrevista muy interesante. Posiblemente ya la aceptemos para la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Pero vamos ya eh, en estos días, posiblemente de aquí al viernes, tenemos ya la fecha determinada del día que él va a estar aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias, Misael. Nos vemos y esperemos que todo vaya bien por allá. Y salúdame a, a Solís, que estaba en una reunión con él ahorita sobre. Eh, el asunto de la ley general de deportes que se está plasmando en República Dominicana y cuáles son los cambios que se le deben de dar para adaptarla y modernizarla, porque es una ley de 2005, cuando el Ministerio de Educación era secretaría. Entonces, se ha estado tratando esa situación y vamos a ver en qué va a parar en una próxima sesión que va a haber con Francisco Pérez, Francisco Peguero, eh, de, el presidente de UDEBE de la Unión Deportiva Vegana, que aquí está pues eh, amarrando estas personalidades de todo el país incluyendo presidentes de federaciones para pues eh, eh, ver cómo se puede modificar esta ley y ajustarla a los nuevos tiempos así que muchísimas gracias no olviden suscribirse al canal señores que el, el canal ha estado muy interesante y vamos a seguir con cosas más importantes así que buenas noches buenas noches eh, misael muchas gracias por